Hola amigas, bienvenidas, soy Ronnie. Voy a empezar explicándoles cómo hacemos el porta Kleenex de Mike Wazowski. Son únicamente estas cuatro piezas, 1, 2, 3 y 4. Y esto es muy sencillo. Tenemos aquí una pieza de foamy en color verde claro de 17 centímetros por 15. Lo que vamos a hacer va a ser doblar las dos partes hacia adentro y lo que vamos a hacer va a ser pegar las orillas con silicón. Ok, pues aquí ya tengo pegadas estas partes que son las orillas de nuestra pieza y así nos queda. Y ahora vamos a proceder a pegar el ojo. Lo pegamos en la parte de en medio. Ahora pegamos esta parte. Y vamos a pegar los dientes por la parte de adentro de la pieza de foamy. Aplicamos un poquito de silicón en la orilla. Y lo pegamos adentro. Fácil y rápido. Finalmente, con el plumón negro permanente, vamos a dibujarle el iris del ojo. Simplemente dibujamos un círculo negro, remarcamos bien. Y ya quedó listo nuestro monstruo. Ok, amigas, ahora vamos a continuar con estas piezas que son para formar a Sully, el otro monstruo de Monsters Inc. Lo que vamos a hacer va a ser doblar esta pieza hacia adentro y vamos a pegar igual que hicimos con el otro porta Kleenex, vamos a pegar las orillas. Ya la tenemos aquí y ahora vamos a continuar pegando lo que son las partes de la cara de Sully. Yo voy a empezar pegando lo que son los ojos. Aquí están ya pegados los ojos, apliqué un poco de silicón y los pegué. Ahora vamos a continuar con las cejas. En esta pieza de las cejas lo que hice fue con plumón azul remarcarle la forma de cada ceja únicamente en el contorno de cada pieza. Aplicamos un poquito de silicón. Pegamos las cejas en esta parte. Vamos a pegar así. Ahí están las cejas. Ahora vamos a pegar aquí la nariz. Recuerden que los moldes los que encuentran en mi Facebook y en Twitter. Así que las invito a que me sigan por Facebook y Twitter para que puedan bajar de ahí los moldes de todas mis tutoriales. Ahora vamos a pegar lo que son los cuernos. Aplicar silicón y pegamos aquí. Y vamos a aplicar un poco más de silicón acá. Y pegamos esta pieza aquí. Y ahora vamos a colocar lo que son los dientes de Sully. Ya que vamos a darle un poquito una curva aquí. Antes de pegar la otra pieza, vamos a ponerle
las divisiones. Pegamos desde aquí y vamos a ir dándole la forma de curva también a esta pieza a lo largo de lo que es la pieza que acabamos de pegar. Así es como nos queda. Ahora también le vamos a dar la forma de los dientes. Tenemos un colmillo. Otro colmillo. Con el mismo plumón gris vamos a delinear lo que son los cuernos. Aquí lleva unas rayitas que atraviesan los cuernitos. Terminar de delinear también acá lo que es la boca, parte de los dientes. Ok, amigos, aquí ya están los dientes pegados y ahora vamos a pegar lo que son las manchitas. Se las vamos a ir pegando de esta manera. A mí se me ocurre ponerle una aquí. Y esta se la vamos a poner por aquí. Y bien, amigas, pues así es como nos queda ya nuestro monstruo. Finalmente lo que hice fue pegarle dos bolitas de foamy en color azul. Les pinté con plumón permanente, puntito negro en medio de cada bolita. Y para darle un aspecto menos agresivo a nuestro monstruo, porque obviamente Zully es un monstruo tierno y cariñoso, le puse sonrisa. Simplemente lo que hice con el plumón permanente fue extenderle hacia arriba lo que es la boca y ponerle una sonrisa. Esto es opcional, ustedes pueden dejarle únicamente los dientes pegados. O si lo quieren con sonrisa, pues hacen lo que les acabo de indicar. Ahora sí que es a gusto de cada quien. Lo que hacemos es meterle los Kleenex. Ustedes los pueden meter con la bolsita o sin la bolsita, como gusten. Y ya tenemos ahí nuestro porta Kleenex de Zully. Y aquí tenemos el de Mike Wazowski. Y bien, amigas, aquí les dejo estas dos opciones. Espero que les hayan gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.